Muy buenas a todos y a todas, cabecitas. ¿Qué tal estáis? Últimamente me habéis estado preguntando mucho por el vídeo que subí hace unos días de información de mi opinión hablando sobre la situación tan desastrosa que se ha venido al Valencia Club de Fútbol. Me ha dicho, madre mía, papi Gaby, ¿tú trabajas en el Valencia con qué están pasando? Y yo, no, cabecita, no, porque si yo me entero de las cosas, aparte de porque soy muy cotilla, es porque tengo la aplicación de OneFootball. Madre mía, has flipado, ¿cómo? Te lo he metido ahí, sin que te enteres. Como muchos y muchas sabéis, yo siempre hablo mucho de fútbol, yo siempre me entero de muchas cosas y todo eso, pues gracias a OneFootball. Porque como ya sabéis, es una aplicación gratuita que en la primera línea de la descripción vais a tener pues el enlace para que la podáis descargar en vuestra Apple Store, en Google Play, en donde queráis, cabecitas. Y ya sabéis que como yo soy de Valencia, a mí me interesa mucho informarme de todo lo que está pasando de Valencia. Y mucha gente está empezando a seguir a Valencia pues por el hecho de que ven mis vídeos, como vivo en Valencia y demás, y empatizáis mucho. Así que si queréis enteraros de todo, como me entero yo, ya que no siempre hago vídeos hablando de Valencia, pues ya sabéis que aquí en OneFootball podéis enteraros de todo: de la clasificación, de las noticias, de los resultados, de las ruedas de prensa que ha dado Parejo, todo eso y muchísimo más. Y obviamente no solo eso es con el Valencia, sino con todos los equipos de todas las ligas, de las selecciones, de todo eso y muchísimo más, y sobre todo de todas las competiciones. Así que nada, sobre todo dar las gracias a OneFootball por patrocinar este vídeo, por apostar por el canal, porque gracias a ellos, pues mira, tenemos una pequeña ayudita en el canal de información, esa dosis de información que nos proporciona OneFootball. Así que ya sabéis, enlace abajo en la descripción, totalmente gratuito, y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Hace mucho tiempo que no nos paramos a hablar, cabecitas, y eso me parece un gesto muy feo, muy feo. Por lo tanto, en el día de hoy os traigo un contenido muy original, exótico, maravilloso, que es un preguntas y respuestas. Yo soy consciente que en este vídeo va a haber menos gente que en la comunión de un pidgioto, pero sin problema, yo me lo voy a pasar bien. O no, igual pues se me cae el techo encima y nos hemos matado. Que no estaría bien, la verdad. No estaría bien. No, la verdad que no. Qué disgusto. ¿Cómo conociste a VTuber y a la élite? A VTu le conocí gracias a Spurchito, pero nos vamos a ir al origen de todo. Yo la primera persona que conocí de la élite fue Spurchito. Y a Spurchito y a mí nos presentó una persona que creo que las últimas noticias que me han llegado a día de hoy está en la cárcel. O sea, esto es épico. Entonces, a partir de ahí yo conocí a Spurchito. Yo, antes de conocer a Spurchito, era fan de Spurchito. Yo me veía sus vídeos todos los días, cuando los subía. Entonces, lo conocí, me hizo mucha ilusión conocerle. Nos hicimos muy amigos porque Spurch, al fin y al cabo, había venido a una nueva ciudad. No tenía colegas, yo en ese momento de mi vida no tenía colegas tampoco. Y, pues bueno, nos hicimos muy amigos. Y ahí yo conocí a VTu, ya que eran muy amigos y era de las pocas personas que conocía en Madrid. Y de ahí pues me presentó a la gente de la élite. Y luego ya me llamaron para el partido de la Crazy Crew. Y de ahí, vale, el mejor de la élite. ¿En qué posición te ves más cómodo cuando juegas al fútbol? A ver, yo como ya sabéis, cuando yo juego a nivel regional, ¿vale? Cuando yo juego en mi categoría de fútbol, que es tercera de aficionados, ¿vale? Yo juego de lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque mi entrenador, mi equipo, cree que yo funciono bien en esa posición. A mí me gusta mucho jugar de lateral izquierdo. Me lo paso muy bien porque tengo mucho el balón, me gusta sacar el balón jugado y sobre todo corro mucho, que es lo que me encanta, subir la banda de un lado para otro. Pero la pega que yo le pongo a ser lateral izquierdo es que yo defendiendo soy una mierda. El problema está en que mi posición ideal, bajo mi punto de vista, sería en el medio del campo, de manera libre, moviéndome libremente, subiendo y bajando, como juega por ejemplo Nabi Fekir, por ejemplo, un Giovanni Lo Celso, por ejemplo, o como extremo derecho o interior derecho. Para mí mi posición ideal es interior derecho. ¿Qué sucede? Que yo a día de hoy no tengo la confianza suficiente como para jugar a nivel regional de interior derecha, o no me dan la suficiente confianza para estar en esa posición. Así que mi punto de vista es ese. Yo creo que la posición que más me gusta es interior derecha, porque jugar
para adentro me encanta, y sobre todo la banda cambiada. Pero bueno, en el lateral izquierdo estoy de loco. Pero vamos, que interior derecha me habéis visto en muchos partidos de Mambo, en partidos de, por ejemplo, de Bernabéu de interior, y estuvo guay, me lo pasa muy bien. Me han seguido más gente después de tu partidazo en el Bernabéu, me han seguido y me han llegado muchos haters, porque hubo mucha movida, porque mucha gente decía, te mereces el MVP, mucha gente decía, no te lo mereces, mucha gente decía, ¿quién eres?, ¿por qué te andas el MVP? En fin, pero me quedé con lo bueno, que es que mucha gente me apoyó, me dio mucho cariño, me dio mucha confianza. Y desde Bernabéu, desde ese partido, creo que hemos llegado a crecer en el mes de julio, que fue cuando empezó el mes, desde ese partido, que fue el 6 de julio, si no me equivoco, hemos crecido más de 100.000 suscriptores en un mes. O sea, es un récord absoluto en el canal y una bomba inteligente de locos. Entonces, claro, tú cómo asumes eso, que 100.000 personas te han seguido, o sea, te quedas loco, o sea, es una movida. ¿Sabes lo que está perfecto? ¿Qué? Que me suda la... Esther SR10 nos pone lo mejor que te ha dado YouTube y lo peor. Sin lugar a dudas, lo mejor que me ha dado YouTube, yo creo que es el nivel de confianza y la personalidad que me ha dado. Yo cuando empecé en YouTube, estaba empezando el instituto. Y en esa época yo estaba conociendo nuevas personas y, como ya sabéis, yo tengo un problema a la hora de hablar. ¿Qué sucede? Que una persona como yo, que tiene este problema tan peculiar, cuando tú conoces a la gente, pues, te ve y dice, este chaval es raro, tiene un problema, le dejamos de lado, ¿sabes? Tienes este problema y a la hora de socializar es muy jodido. Y sobre todo cuando no estás con tus compañeros, colegas, amigos, amigas de toda la vida. Entonces, a raíz de yo estar en YouTube, de hacer vídeos cada día, de hablar mucho cada día, he mejorado muchísimo a la hora de hablar, pero muchísimo. De hecho, os voy a poner un vídeo de cómo hablaba cuando yo estaba en mi canal al principio. Muy buenas a todos, que se lo hablan. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Gaby, donde ya sabéis la variedad que está y gusta. Bueno, chicos, traigo este vídeo para, no sé, comentaros unas cuantas cosillas. Porque bueno, últimamente el canal está creciendo, ¿vale? A medida de cosa de un mes hemos subido 20 suscriptores. Flipante. Y a día de hoy he mejorado muchísimo a la hora de hablar y es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y todo esto sin ir a un logopeda, porque he ido a muchos y pues bueno, no me ha ayudado mucho, sin la verdad, y así estoy contento. Y creo que esto me da personalidad, que también es como un mensaje, que lo que importa es la persona, ¿sabes? O sea, si soy un puto amo, soy un puto amo, da igual cómo hable. Madre mía, se están vendiendo los dislikes, cabecita, el ego, hola, quítatelo. Y lo peor, yo creo que lo peor, aparte de el estrés que me causa algunas veces, porque yo soy muy tiquismiquis, no me gusta mucho fallar a la gente, me meto un nivel de presión muy alto en cada vídeo, a la hora de editar, me gusta mejorar mucho, soy muy autocrítico, y YouTube hace que lo sea aún más. Pero yo creo que lo peor es la toxicidad que hay en YouTube, que no veis, porque la gente es muy sanguijuela. Yo no digo de que la gente se venga conmigo por internet ni nada, sino lo que putea la gente en las espaldas, lo que la gente no sabe de muchas cosas que tú no puedes contar porque se arma la marimorena. Pero yo creo que no soy consciente de lo chungo y oscuro que es YouTube muchas veces, o sea, la gente es muy hija de puta. Y vamos con las tres últimas preguntas, que son las que más se han repetido y que son un poco bomba, ¿no? Sobre todo una de ellas. La primera de todas es, ¿cuántos mandos he roto? A ver, voy a contar. ¡Gaby! ¡No, mi puta madre! Unos poquitos, ¿vale? Pero tampoco me rayéis mucho. Laura y Xbuller son hermanos, o sea, siempre que hago un vídeo con Laura, antes cuando subía en Fuma Eleven esto no pasaba, pero una vez que me cambió el contenido a fútbol, Laura después de medio año apareció en el canal y se petó en los comentarios a si Laura y Xbuller eran hermanos. Y la verdad que a mí me taladrasteis mucho la cabeza. Al principio no le di importancia, pero llegó un momento de nuestra vida, ¿no? En la intimidad, que me jodiste en la puta vida, porque sí, va a ser verdad que Laura y Xbuller son hermanos y Xbuller es muy cuñado. Se me hizo raro, de hecho, no sé si Buller me pasará una foto, porque mira, tengo esta foto aquí, igual no la he puesto, igual estoy quedando aquí como la mierda porque Xbuller no la tiene, pero ojo con esta foto, ojo, es que igual no es nada. Es que igual no me la ha pasado, igual sí, cuidado, eso no se sabe. Pero bueno, que sí, que se parecen mogollón, pero no son hermanos, ¿sabes? O sea,
No, no son hermanos. Igual tienen antepasados comunes, porque también os digo que es muy raro porque se parecen mucho. También me decís mucho que se parece a las chicas de Élite. A la... no me acuerdo. ¿Qué mierda se ha ido el nombre? Y por último, pregunta bomba. ¿Tienes hermanos? Como ya sabéis, soy hijo único. Pero hasta hace un año desconocía de la existencia de que yo tengo un hermano. No es broma, no es ninguna broma, no es ningún título clickbait ni puta mierda. No es mi hermano de sangre, pero es mi hermanastro. Y sí, tengo un hermanastro, tiene unos 18, 19 años. La verdad que el tío es un show, ya lo conocí hace un año, ahora por esta época, casi Navidad. Bueno, casi Navidad que estamos en septiembre. Pero sí, tengo un hermanastro, bueno, si queréis un día os lo presento, ya sabéis, 40.000 likes, que no vamos a llegar ni aunque fuera el cumple de Articuno, pero tengo un hermanastro y si algún día queréis conocerle, pues dejad un like. Está, se ha metido cositas, mi colega. Pues sí, tengo un hermanastro, se llama Adri y muy majete, o sea, muy majete, me llevo muy bien con él, ha venido a mi cumpleaños este año. Como si fuera algo super, ¿no? Pero es del Atleti, la verdad que es un crack, es un show, me lo paso muy bien con él las pocas veces que estoy. Y me molaría algún día traerlo en el canal, a ver si algún día se os ocurre hacer algún videito con él y por qué no. Pero sí, que tengo un hermano. Yo lo considero mi hermano, vaya, a mí me hace ilusión coger y decir, este es mi hermano, coño, este es mi hermano. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, este preguntas y respuestas. La verdad es que no tengo ideas ahora mismo. La verdad es que reaccionando en los vídeos y todo lo que ha pasado en Valencia me ha dado un poco de margen. Pero ya sabéis que yo funciono por rachas. Tengo un montón de ideas, de repente no tengo, de repente tengo muchas, de repente un mes parado y esto funciona así, cabecitas. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este preguntas y respuestas. Si queréis ver algo en concreto en el canal, dejadlo abajo en los comentarios. Y sobre todo, muchísimas gracias a OneFootball por patrocinar este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo de este canal, cabecitas. Un besito muy fuerte, cuidado mucho y nada, espero que os haya encantado y que dejéis un like. Hacía falta hacer un vídeo de tu a tu, ¿eh? Que nos veamos las caritas. Grandes cabecitas, quiero.